Hola, hola, corazones. ¿Cómo están? Bien, 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 Rojita. ¿Y tú cómo estás? Pues, ¿tú cómo me ves? Como Santa Elena. Como Santa Elena. ¿Y cómo es eso? Cada día más buena. Lo bueno que no fue como Santa Canuta. ¿Por qué? Cada día más puta. Pero bueno, vamos al punto. Perdón, vamos al punto. ¿Qué les traigo? ¿Qué les sirvo? Tráenos tres cervecitas, Rojita, por tres favor. Cervecitas, una, dos, y la tuya con popote. ¿Qué pasó, Rojita? Bueno, yo no lo preguntaba, por si acaso, para estar seguro. Pero bueno, yo voy volando. Este lugar se va a llenar. Ya me enteré que vienen para acá los jinetes para las montas de San Juan. Hasta los gabachos vienen a ver qué jinetes se llevan para el otro lado. Ninguno de estos cabrones nos ganan para la monta. Lo que pasa es que siempre andan pagando para quedar en mejores lugares. Ok, corazones, sus cervezas. Esta es tuya. Gracias. Esta es tuya. Por si acaso te ataca todo. Por si me mía. ¿Qué pasó, chingones? Otra vez lo van a intentar. Ya saben que nunca ganan, cabrones. Y menos ahora, porque Doña Soledad trae unos jinetes bien chingones, buenos para la monta. Todavía está encabronado Don Beto. No es culpa de Lorenzo que su sobrino haya perdido en las montas del año pasado. Cállate, cabrón. Este guarache tuvo suerte del toro que le tocó a mi sobrino, cabrones. Ahora ya metió a su sobrinito en el equipo de Doña Soledad. Ah, me enteré que fue por ahí a pedir el favor. Yo no se lo pedí. Mi sobrino es chingón para la monta. Ah, sí. Don Beto, una botella de tequila, pero en chinga. Atienda un día y varo y no se entretenga con esos piojosos cerveceros. Ahorita te la traigo, gente. Mira qué tenemos aquí. Pinche aguarache a sus dos pendejos, compas. ¿Qué pedo, pinche gente? ¿Te dejaron la puerta abierta y te saliste sin correa de tu corral o qué? ¡Bájale de huevos, cabrón! ¡Ya te traigo entre ojos, güey! Mejor bájale de huevos tú, gente. No vaya a ser que te partan otra vez la madre y el marcador vaya siendo 2-0 a favor de Lorenzo. Además, a tu patrón le caga la madre ir a sacarlos de las rejas, cabrones. ¡Hey, cabrones! Están prohibidas las peleas aquí. Además, el comandante no tarda en dar el rondín. Y si no se calman todos, pueden caer en la cárcel. Te salvaste esta vez, pinche guarache. A ver si eres tan cabrón. Te espero en una hora en Los Rosales. Están probando unos toros para la monta de la fiesta. Después un cartón de cerveza. ¡Jalas o te da mello! ¡Arre, perro! Pero que sean dos cartones para que sea más interesante esto. ¡Te vemos en una hora! ¡Va, güey! ¿Vas a aceptar la apuesta de ese pendejo? Nomás te recuerdo que no traemos dinero. Aún no nos han pagado. La neta, pues ya ahorita ya no queremos más broncas. Tranquilos, compas. Yo les prometo que no les voy a fallar. Es más, esta peda, yo la invito con los cartoncitos del pinche Vicente. Nadie es mejor que Lorenzo. Así es que no va a perder. Nomás hay que estar seguro de que no nos lo vayan a aplicar. Thank you.
Te vas a Los Rosales. Les dices que te preparen al nene para una cama. Ahora sí sepa el pinche guarache lo que es bueno. Hola, me pasó. Aquí les mandan otra botella de tequila. Gracias. ¡Ah, eres tú, pinche roja! ¿Y a quién esperabas? ¿A Talía? ¿Van a querer alguna botanita? ¿Sí que tenga botana? Sí, te traigo chido. Vamos a celebrar los dos cartones que les vamos a ganar a esos pendejos. Ok, chicos, ya se las traigo. Me muero de ganas de su madre de una vez por todas sus culeros. Pues sí, pero la patrona fue muy clara. No quiere desmadres en la fiesta. Ella anda muy ocupada en sus negocios y no quiere andar sacando cabrones del bote. Pero igual a Julio le gustaría la pinche revancha. Un grosso se del parache. Ya ves que se las debe. Entre ceja y ceja. Aparte de la botanita, ¿van a querer algo más? ¿O se les ofrece algún otro servicio? ¡Ándele, cabrón! Y bueno, sí, patrón. No, pues aquí reportándome. Nada más con la novedad que aquí está este Lorenzo. Sí, el pinche guarache. Por si quieres que hagamos algo. Pues para luego es tarde, patrón. En una hora nos vamos a ver en una monta. Aposta. No, pues yo solamente te avisaba, güey. Pues como dices que este güey te caga. Porque quiere a tu hermanita. Ok, ok, no te enojes, yo solo decía. Está bueno, nos vemos en la noche. ¿Qué? ¿Dio luz verde para partir de su madre a los culeros de una vez? ¿O va a traer más gente? No, es más, me cagó. Y solo por mencionar a su hermana. Y todo por la culpa de ese pinche guarache. Y además anda con su mamá teniendo unos negocios. No va a poder venir. Chivo, vete en chinga a Los Rosales y organiza la cala. Y asegúrate que le toque el nene. Para que de una vez lo desmadre. ¡Sí, cabrón! No te las pinches motas de la feria. Ahora sí se lo va a cargar la chingada. Claro que sí, patrón. Yo me encargo de eso. Bueno, muchachos, voy por la camioneta para traer dos cartoncitos de cerveza que nos vamos a chingar. No, va, Fernando. Debemos de tener cuidado con esos cabrones. Ya te dije que algo han de estar planeando. Además, ya te dije que no traemos dinero para esos dos pinches cartones. No se agüite, mi huicho. Ya le dije que yo sé lo que hago. Además, el pinche chivo de seguro va a pedir que me avienten al nene. Pero lo que no sabe es que Doña Soledad lo tiene reservado para el mero día de la fiesta principal, porque lo quiere presumir a unos güeros que son ganaderos y que también son sus invitados. Lo quiere cruzar para venderle las crías, y es que ese pinche animal, además de ser un demonio, está re chulo. No, pues eso sí. Me deben la revancha, pero esta vez a ley me la voy a rifar, y ese pinche nene no me va a volver a ganar. Chingao. ¿Y tú cómo sabes tanto, Lorenzo? Para que vea, mi huicho, tengo un contacto secreto que nadie se imagina y me cuenta todo. Tanto así que te puedo decir que el mero día de la fiesta van a andar viendo jinetes para llevar para el otro lado.
Sí, algo escuché. Creo que por eso anda por el pueblo el gringo ese. De hecho anda con el ruco. Sabes que ese cabrón tiene re buen ojo para los jinetes. Ya te habían echado el ojo a ti, pero doña Soledad le dijo que era mejor su hijo Julio. Ya lo miraron, pero nada, no les gustó. Desde entonces doña Soledad, pues no te quiere, cabrón. Y luego se enteró que quieres andar con su hija. Pues más es su rola, doña. Señores, ya llegó la limusina. ¡Vámonos! Nos vemos en una hora. ¿Dónde está el capataz? ¿Qué andas buscando aquí, chivo? El Jerez no está aquí. ¿A qué te mandó tu patrón? ¿Qué te importa, ruco? Necesito hablar con él. El patrón no me mandó. Vicente me pidió un favor. ¿Qué quiere ese pendejo de Vicente? De seguro quiere volver a pagar para que sus vaqueros ganen, ¿verdad? Pero se la va a pelar, porque don Eleazar no va a permitir que salgan con sus chingaderas. Por eso andamos aquí el ruco y yo. Así es que dile al Chente que no lo queremos aquí. El Vicente solo quiere una cala. Apostó 2 cartones de caguamas con el pinche guarache. Solo quiere calar al nene. Estos cabrones no la quieren aplicar. Mandaron a Chu para preparar al nene. Además le avisaron a Julio, pero Julio no va a poder ir. Se la van a pelar. De todos modos tenemos que estar al pendiente. No nos podemos confiar de esos cabrones. Algo han de estar planeando. Que también, pues la neta sí le quiero partir su madre al cabrón de Vicente. Pero bueno, primero hay que chingarnos esos 2 cartoncitos de caguamas. Pues nomás con que no sea el nene, ya se chingaron. Porque yo ya he montado todos los animales de la región y ninguno me ha ganado. Además, esa gente de los Rosales es a toda ley conmigo. Pero por si las moscas, hay que checar bien los pretales para que no nos den otro pinche susto. Déjame preparar a mí el toro. Yo hablo con don Jacinto. Es el encargado de los Rosales. Yo le puedo decir que me deje checar las montas. Y pues ahí le disparamos una caguamita. No se preocupen. Allá está Roger el Ruco. Me dijo la Roja que desde antier don Eleazar les encargó que estuvieran al pendiente. No quiere que le vuelvan a ganar como el año pasado. Doña Soledad es una mañosa. Siempre hace trampa para que siempre gane su equipo. Pero esta vez se la va a pelar. Don Eleazar habló con el señor presidente municipal para que esta vez ahora sí todo sea legal. Y si no, pues le va a sacar sus pinches trapitos al sol. Ese don Eleazar es a todo dar. Es el único que frena a doña Soledad y a don Ricardo. Es el que tiene los mejores animales de la región. Incluso el nene era de él. Sí, pero ya todo el mundo sabe que doña Soledad se lo ganó con trampas. Oye, ¿cómo es que la Roja sabe tanto? Es a toda ley con nosotros, pero me sorprende lo informadas están. Mi primo desde pequeño sufrió mucho. Incluso don Beto, que es medio gandalla, lo aprecia mucho. La Roja, así como lo ven, sabe vida y obra de todo aquel que llega a la cantina. Pues ya ven que sí es bien amable. Y aparte de que es cariñosita, atenta. Y por ahí aparte ofrece alguno que otro servicio. ¿Verdad, Lorenzo? Será el sereno. Pero la neta, la Roja siempre ha sido ley con nosotros. Incluso hasta nos ha cuidado. Así que, pues, cada quien sus nalguitas. Es verdad. Se ha portado muy chida. Y nos ayuda mucho. Y además, pues siempre nos da crédito.
¿Qué pasó, Chivo? ¿Aquí es donde van a hacer la cala? Sí, patrón. Perdón, no sabía que venía. ¿Y dónde está el ojete del guarache? Oye, ¿y el Chente? Ya viene para acá. Yo me adelanté para ver a Jera, pero no está. Ah, qué chivo tan pendejo. Mira, chivo. El Jera no está aquí porque se quedó en el rancho cuidando al nene. Mi mamá no lo quiso traer hasta el mero día de la monta. Ah, ya sé. Creo que doña Soledad no le tiene confianza a sus achichincles para tenerlos al tanto de todo. Mi mamá no tiene que dar explicaciones a ningún cabrón. Ella está muy ocupada con sus socios los gringos. Ah, qué bien. Ya veo que andan vendiendo lo que se robó. Vuélveme a repetir lo que acabas de decir, ojete. Pinche güicho, cabrón, maneja una camioneta como si fuera una pinche monta, cabrón. Ya, dejen de llorar, parecen no, señoritas. ¿Qué onda? Ese mi ruco, ¿cómo está? Gusto de verlo. ¿Qué traes a mi Roger? ¿Qué tal, Lorenzo? Hola, jefe. Qué gusto verlo, cabrones. Qué gusto verlo. Muchachos, ya andan con su desmadre, ¿verdad? Chingao, pero no invitan. No se preocupe, mi jefe. Ahorita nos vamos a chingar unas caguamitas patrocinadas acá por los chalanes del joven. Están cordialmente invitados. A ver si muy chingones, cabrones. Les dobleteo la apuesta. Que no sean dos cartones, sino cuatro. Y tú, pinche guarache, a que no aguanta la monta. Va, me late, cabrón. Y es más, tú escoge el toro, para que luego no digas que mi gente lo escogió. Se me hace que no tienen dinero para la apuesta. Pero va. Y a ver si con esto dejas de acercártele a mi hermana Mari Carmen, cabroncito. ¿Quién sabe? Igual y esto me acerque más, cabrón. A mí nadie me dijo que era una monta. Será una cala y nada más. Y nada que se repita ni nada. Nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. Y no podemos perder el tiempo en pendejadas. Aquí Lorenzo va a montar. Y Julio va a escoger el toro. ¿Va? ¡El nene! ¡Queremos al nene! Tú cállate el hocico, pendejo. Gente. ¿Qué pasó? El nene no está aquí. ¿Cómo que no está aquí? Mi mamá lo está guardando para la fiesta principal. ¡Chingada madre! ¿Y ahora qué pinche bestia le aventamos a ese pendejo? Ya sé. ¿Cuál? Acaban de traer al pinche diablo. Simón, ese. Ese pinche animal acaba de matar a cuatro jinetes en la última fiesta de Jalisco. Lo trajeron especialmente para competir con el nene. Es casi igualito que él. Lo voy a ir a revisar para avisarle a mi mamá qué tan chingón es. Y de paso que se desmadre ese pinche macuarro del guarache. Que lo desmadre al cabrón. Pero tú vas a escoger el toro. Pero también podemos aflojar el petal. Sí. Chivo, ve al cajón a ver qué puedes hacer. Claro que sí, Vicente. No la cagues, Chivo, por favor. Claro que no, Vicente. Pícale, Chivo. Pícale. Muchachos. Tenemos que ganarle esos cartones a esos pendejos. Ya está, se lo vamos, güey, a chingar a los cabrones. Ya está, cabrón.
¡Esas caguamas son nuestras! ¡Tienen que ser nuestras! ¡Ojo, Lorenzo! Acaba de llegar un toro, que es el mismo pinche diablo. No lo conozco, pero me han platicado de él. Sé que lo traen desde Jalisco. Me lo dijo mi contacto secreto. Pues ten mucho cuidado, porque les ha partido la madre a todos los jinetes que lo han montado. Así es que no vayas a hacer de tus clásicas locuras, cabrón. Ese pinche diablo también me la va a pelar. Cabrón, solo cuídate y hazle caso al Roger. Y no le vayas a andar jugando al chingón. De seguro ya mandaron al chivo a hacer algo. Estoy seguro que sí. Ruco, que no se acerque el chivo al cajón. Yo voy a ir a preparar el pretal. Y tú, Lorenzo, no te expongas, cabrón. Gracias, amigos. Les prometo que no les voy a fallar. Y esos cartoncitos ya son nuestros. Pues vamos a darle. Vamos. Cabrón, cuídate mucho. Tu jefecita se preocupa mucho cuando andas en las montas. Y un pinche par de chelitas no vale la angustia de ella. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Buenas tardes, padrino. ¿Qué andan haciendo por acá? De seguro andan en su desmadre de las montas, ¿verdad, cabrones? No, padrino. ¿Cómo cree? Aquí nomás viendo los toritos para las montas de la feria. ¿Cómo están, cabrones? Ya me avisaron de su puesta. Póngale a sumar esos cabrones. ¿Y ese lenguaje, Junior? ¿De dónde se habla así? A ver, ¿de qué apuesta me están hablando? Pues nada, pa. Que esos tres cabrones apostaron con la gente de mi madrina por unos cartones de chelas. Y que quieren calar a tu nuevo toro. Ese pinche diablo. ¿Es cierto eso, Lorenzo? Pues sí, padrino. Pero nosotros solo fuimos por unas chelas a la cantina. Y el pinche Chente llegó de picudo. Usted sabe que no traemos pedos. Pero con esos hijos de la chingada ya la tenemos bien atravesada. Con lo que le hicieron el año pasado a Lorenzo, de aflojarle el pretal, y ese fue el pinche chivo por órdenes del Julio y su gente. Sí, esos hijos de la chingada se merecen que le ganemos este año. Ya ves lo que te hicieron con el nene. Sí. Se lo quedaron por una apuesta, que ellos sabían que te iban a ganar. Sí, patrón, Lorenzo quedó como guarache pisoteado. Y hasta su jefa nos regañó, porque quedó bien madreado. Mari Carmen también lo fue a ver al hospital. Eso fue lo mejor de todo. Ella vale cada madrazo. Sé que deben de pagar a esos cabrones, pero no a costa de que te vuelva a madrear otro pinche toro. Sí, Lorenzo, yo sé que eres bueno para las montas, pero ¿estás listo para el pinche diablo? Es igual que el nene, pero más cabrón. Me lo traje de Guadalajara para la cría, pero bueno, ha tumbado a tantos jinetes, así como lo hacía el nene. No se preocupe, patrón. Este a mí no me gana. Si perdí el año pasado, fue porque el pretal estaba flojo. Ese pinche chivo me la aplicó. Yo no sabía que estaba con el Chente y Julio. Si es cabrón, sabían que el nene estaba de por medio. Por eso le pagaron al chivo y le dieron chamba para protegerlo. Porque fue muy obvio que estaba muy mal ese amarre. Por eso Lorenzo terminó sobre las rejas. Todo madreado. Recuerda que así murió tu padre. De una mala caída, se acaba todo. Y esta monta me preocupa mucho.
Don Carlos, usted me conoce bien y desde hace mucho. Usted sabe que aquí el Ruco y yo nos dedicamos hace mucho tiempo a este negocio. Y tenemos muy buen ojo para los jinetes. Ese muchacho es muy bueno. Los tres son muy buenos. Pero ese pinche Lorenzo lo trae en la sangre y lo hace ver hasta fácil. Sí, Carlos. Yo creo que si dice que puede, pues puede. Yo confío mucho en el Roger y en el Ruco. Además, yo creo que Lorenzo se merece una revancha con el nene. Y creo que el diablo es una muy buena cala. ¿Cómo ves? Sí lo es. Está bien. Solo cuídate mucho. No le quiero dar otro susto a tu madre. Ha sufrido mucho. No se preocupe. El guarache nunca anda solo. Para eso nos tiene a nosotros, que somos sus carnales. Y ya con su permiso, ahora sí nos la va a pelar el Julio y su gente. Muy bien, muchachos. Y por la apuesta no se preocupen, yo la cubro. Porque sé que van a ganar. Y por eso les voy a invitar unos cartones y una comida chingona, ¿cómo ven? ¡Eso! ¡Súper! ¡Eso! ¡Bien! Buenas tardes, don Eleazar. No sabía que ya había llegado. Si me hubiera avisado, yo mismo hubiera ido a recibirlo. Muchas gracias, mijo. Pero no es necesario. Aquí estoy con muy buena compañía. ¡Ah, qué don Eleazar! Que le gusta darse baños de establo. Y a ver, dígame, ¿qué lo trae por acá? Pues vine a revisar lo de la fiesta y lo de las montas, porque el año pasado sucedieron cosas muy raras y no queremos que suceda lo mismo. Pues por lo visto usted no ha podido superar el haber perdido la apuesta con mi madre, ¿verdad, viejo? Si tu madre jugara limpio, otra cosa sería que no. Tú cállate el hocico, cabrón. No te voy a permitir que hables mal de mi madre. Hasta ahí, quieto. Está bueno, pa, está bueno. El Junior tiene razón. Tus pinches trampas del año pasado casi me matan. Pero este año se la van a pelar tú y tu madre. Cálmate, no vale la pena. Mejor hazle caso a tu pinche padrino. No vaya a ser que vuelvas a salir bien madreado. Y no vuelvas a montar en toda tu perra vida. ¿Y quién me va a madrear? ¿Tú? Te faltan pantalones. Y además, si tu hermana me va a cuidar, vale la pena la madriza. ¡A mi hermana la respeto! ¡Quieto! Cálmate, Julio. Julio, nadie está ofendiendo a tu madre. Nadie. Pero si sigas gritando, pues te tienen que defender los muchachos. Yo vine a lo de un evento, ustedes arreglaron una apuesta, ¿no es cierto? Sí. Entonces muere, paz, ¿no? Está bien, don Eleazar. Está bien. Así es, señores. Como les decía, no hay en el país un toro como el nene. El mejor para pie de cría. Invicto en las montas, una verdadera bestia, nadie puede con él. That's right, mi Soledad, es why we are over here. La gente dice que es un excelente animal, y por eso podemos verlo. But, antes de eso, we want to ask about some rumors que dicen por ahí. Es verdad que el nene es impresionante. Pero se dicen muchas cosas por ahí. Y nos gustaría que nos las aclarara. ¿Es cierto que lo ganó en una apuesta amañada? Miren, misters, les voy a dejar algo bien en claro. El año pasado hubo una apuesta sobre el nene. Y lo gané. Y no es mi culpa que ese pinche jinete que eligió don Eleazar haya soltado el pretal. Además, no había ninguno de mis hombres en el cajón. Yes, we know que no era de tu gente. Pero la gente dice que después de eso,
your son contrató a la misma persona que era la encargada de ajustar el apretal del nene. Y eso sí nos preocupa. Al parecer Roger los tiene bien informados. Pero no se preocupen, señores. Eso fue el año pasado y solo fueron habladas. Nadie probó nada. Sí, eso ya quedó en el pasado y esperamos que eso no se vuelva a repetir. Nosotros vinimos a negociar. Nos gustan las cosas claras y sin sorpresas. Además, usted nos invitó, pero no es la única que vinimos a ver. Oh, yes. On the afternoon, we are going to see Mr. Eleazar. La gente dice que él trajo un precioso animal de Guadalajara, que es igualito que el nene. They call him the pinche diablo. Ok. Dile a mi hijo que cuando termine venga para acá. Everything is okay? Sí, nomás vinieron a decirme que van a calar el toro de mi compadre. ¿Al pinche diablo? Sí, y vamos a ver si es tan bueno como lo andan vendiendo. ¿Qué pasó, Ruco? Acaba de estar el pinche chivo aquí. Sí, ya lo vi. ¿Qué quería ese cabrón? Quería que lo dejara amarrar los pretales, pero no lo dejé. Hasta me ofreció un buen varo, pero lo mandé a chingar su madre. Muchas gracias, jefe. Ese cabrón de seguro venía a aflojar el pretal para chingar a Lorenzo. Y de seguro ha de haber venido por orden del cabrón de Vicente. Gracias, Ruco. Usted siempre ha sido ley. Desde morro me ha apoyado. Recuerdo a tu jefe. Era muy bueno en las montas. Te pareces un chingo, pero eres mejor que él. Solo cuídate y no te arriesgues. Podemos protegerte de estos cabrones, pero no de estas bestias. En la jaula estás solo contra el animal. Sí lo sé, pero no te angusties, Ruco, que yo sé lo que hago. ¿Cuántas veces escuché a tu padre decir eso? Pero un día fue el último que dijo. Chale, qué pinche apoyo. Pero no te preocupes, Lorenzo. Tú eres el mejor. Nomás concéntrate, ¿va? Sí lo sé, solo que nunca me había puesto a pensar en eso. Ese es el pinche diablo. Sí que está cabrón. Sí, ese animal sí se ve bien mamalón. Se me hace que no, carnal. Siempre no. Se parece mucho al nene. Está cabrón, pero me lo voy a chingar. A mí no me va a ganar. Ahora sí, cierra. Puerta, 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 puerta. ¿Qué pasa, señores? Los miro preocupados. ¿Qué no les contaron las cosas como deben ser? Mire, doña Soledad. Nosotros vinimos a las cruzas. En realidad, las montas no me interesan para nada. Aquí mi socio, él viene en busca de jinetes para llevarlos a los rodeos a Texas. Oh, yeah. Dicen que hay un jinete que se llama Lorenzo. Y es very, very, very good. Ese cabrón de Lorenzo no sirve para nada. Tengo mejores jinetes que les puedo recomendar. Claro, si gustan. We'll be right back.
puerta! Buenas tardes, señores. Disculpen la interrupción. Mami, solo quería avisarte que iremos al pueblo. Perdón, hermana, pero la niña no quiso esperar a que terminaras de platicar. Le urge ir a comprar unas cosas para los preparativos de la fiesta de la iglesia. Está tan emocionada por irse al pueblo. Esta niña, nomás porque es mi corazón. Señores, les presento a mi hija, ella es Mari Carmen, mi hermana Sandra. Ellas son las que se encargan de la fiesta de la iglesia, junto con el Padre Jesús. Nice to meet you. It's a gusto conocerles. Mucho gusto, señores. Es un honor conocer tan bellas damas. Espero se queden a las fiestas del pueblo. Se ponen muy bonitas y hay mucha comida. Es una tradición familiar colaborar con las fiestas del pueblo, pero ya no los interrumpimos más. Mami, iremos a llevar unas cosas a la iglesia. Compraré algunas despensas y miraré a mi hermano. ¿Necesitas algo? No, mi amor, gracias. Es un placer, señores. Con permiso. Vámonos, mi niña. Bueno, con permiso. Tiene una hermosa familia, doña Soledad. Gracias, pero aquí no estamos hablando de familia, estamos hablando de negocios. Recuerden que tengo los mejores jinetes, no como ese pinche Lorenzo. Perfecto. Así como dejó muy claras sus intenciones, espero que así de claros sean de our business. Así será, señores. ¡Deja, mi hueca! ¡Agárrese, agárrese! ¡Es soy albañil, se lo digo, y trabajo con la tal. ¡Cárrese! ¿Qué más les puedo contar? Pero un día me resbalé. ¡Eso, chingado! ¡Ese es mi alzado! ¡Paguen, cabrones! Que se me dobló mi pie. ¡Claro, patrón! ¡Te dimos! ¡Pinche guarda! Ahí pasó una chamaca que me ganamos, patrón. Y ni modo de seguirla, pues yo me estaba sobando. Ya no les quiero contar. ¿Qué? ¿Te puedo decir? Pues les tengo noticias, señores. Ese pinche diablo no salió tan bueno como les dijeron. Me acaban de dar una cala y no tumbó al jinete. Les están vendiendo algo que no vale la pena. Se los dije, nada como el nene. Como le dije, doña Soledad, no nos interesa tanto los resultados de la monta. Más bien nos interesa la cruza. ¿Y por qué no? Los jinetes también. Sería interesante saber who was the jinete. De casualidad, you know? No, pero sí sé que fue uno de mis jinetes y al rato les digo quién fue. ¿Qué pasó, pinche guarachudo? ¿Tuviste suerte? Pero el nene te va a desmadrar. Te la vas a pelar con el nene. Ya, cabrones. Mejor paguen su apuesta. Y si gustan, hasta les regalamos 2 caguamitas. Vicente, págale sus 2 cartones y vámonos. Cabrón. Apostaron doble. ¿Qué? ¿Ya se les olvidó? Agradece que te voy a pagar 2 cartones y ya no esté chingando. ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué no tienes palabra? ¿Era doble o nada? ¿O qué? ¿Te da miedo que tu mami se entera que no cumples tu palabra? Mire, viejo, yo a usted lo respeto, pero no se meta. Gente, es tu apuesta. Págale los 4 cartones. Pero pues yo solo aposté 2, Julio. Tú dijiste doble o nada. Paga la apuesta, pinche jodido. Ahí está.
Hijos de la chingada. Hasta que por fin pagaron. Si no fuera por usted, patrón, los hijos de la chingada no nos pagan. Ah, pobre Julio. Él era un buen muchacho. Lo malo es que su mamá lo hizo soberbio y cabrón. Sí. Recuerdo cuando eran niños. Él y su hermana eran buenos niños. Pero ahora lo desconozco. En fin, muchachos, lo prometido es deuda. Yo les prometí 4 cartones y una comida. ¿Está bueno? Mijo, láncese a la casa que prepare una gran comida especial porque hoy celebramos. Está bueno, pa. Y tú, Lorenzo, eres bueno. Solo no te confíes. Puedes montar al nene como montaste este mero. Sí, mijo. Eres tan bueno como tu padre. Ni en el norte montan así como lo que has hecho hoy aquí. Si tu padre viviera, hubiera estado bien orgulloso de ti. Muchas gracias, padrino. Pues, ¿qué le cuento? Solo sé hacer esto y me gusta. Y a usted, patrón, prometo que no le voy a fallar. Lo sé, mijo, lo sé. Así que, pues, está bueno. ¡Vámonos! Comer. ¡Vámonos! Buenas tardes, Padre Jesús. Bienvenidas, qué gusto de tenerlas aquí. Y gracias por venir a ayudarme a organizar la fiesta de la iglesia. Usted sabe que siempre nos ha gustado ayudar y este año nos ha tocado organizar las fiestas del pueblo. Se los agradezco mucho, la gente se une más en las fiestas del pueblo. ¡Padre Chuy! Hola, hija mía, ¿cómo estás? Hola. Niñas, son un poco respetuosas, Padre Jesús. No te preocupes, hija, así me dicen todos y a mí me agrada. Y además, eso genera confianza. ¿Ya ves, tía? Al padre Chuy no le molesta que le diga así. Además, a mí me gusta cómo suena. Sí, padre Jesús, pero mi sobrina no es como los demás. Debe ser respetuosa siempre. Tranquila, hija. Ella no ha sido grosera conmigo. Al contrario, tú has sido muy exigente con ella y con Julio. Y creo que eso no es bueno. No venimos a recibir clases de educación. Mis sobrinos han sido educados para ser respetuosos y correctos siempre. Además, nomás venimos a traer unas cosas y nada más. Chicles, lleva a Mari a bajar las cosas. Sí, para Chuy. Vamos, Mari. No te estoy educando ni regañando. Simplemente a mí no me molesta que me nombren padre Chuy. Ya basta de esa actitud de tu hermana. Sandra, tú no eres así. ¿Dónde quedó esa tía amorosa y tierna? ¿Qué, acaso no quieres la felicidad de sus muchachos? Veo a Julio como a Julián, que Dios lo tenga en su santa gloria. Pero Mari Carmen es igual que tú, o como Soledad, antes de casarse y amargarse. Padre, disculpe mi reacción. Es que Soledad ha cambiado tanto. Nomás piensa en el dinero y en ser la más rica del pueblo. Nos exige mucho, especialmente a Julio. Lo ha hecho demasiado orgulloso y codicioso. No puede fallar porque lo regaña. Pero no quiero que eso pase con mi sobrina. La quiero mucho. Incluso usted sabe que tolero la relación con ese tal Lorenzo. ¿O cree usted que yo no sabía que esos dos se ven aquí escondidas y usted le pasa recaditos? Me da mucho gusto que apoyes a tu sobrina en eso. ¿Ves? Esa es la Sandra que yo conozco. Pues sí, Mari Carmen me recuerda a mí mucho cuando era joven, pero me da mucho miedo de la reacción de mi hermana o mis sobrinos si se enteran de sus encuentros. No te preocupes, Julio es orgulloso, pero no es malo. Solo quiere estar a la altura de sus padres y ese es su error. Él es mi ahijado, voy a platicar con él. Sé que ahorita anda un poquito ocupado, pero al ratito va a venir y voy a hablar con él. Sí, de hecho nos va a alcanzar aquí para irnos al rancho, así que vamos a apurarnos. Pues vámonos. Niña, hay que cambiar esas flores, están muy marchitas. Sí, tía, ya estamos en eso. Ve adelante. Sí, padre. Gracias, padre. Por cierto, la iglesia está quedando muy bonita.
Ya miré que las muchachas tienen todo listo para el domingo. Sí, hija, la gente del pueblo está muy orgullosa y ha cooperado. De hecho, me trajeron algo para ti. ¿Para mí? Sí, chicles. ¿Sabías que tu tía está enterada de esto? Sí, tenía mis sospechas. Mi tía es la mejor, ¿sabe? Ella me defiende de mi mamá y de mi hermano cuando hablo de Lorenzo. A veces, hasta mi mamá le tiene miedo, porque cuando se enoja, corren. Padre, ¿pudiera por favor decirle a Lorenzo que mañana lo espero? Mi mamá y mi hermano saldrán con el presidente municipal a checar los últimos detalles para la fiesta. Sí, mañana me toca ir con ellos y Lorenzo me va a traer unas cosas a las 2. Ah, pero les voy a pedir un favor, sean discretos. No quiero problemas ni chismes, ¿entendido? Sí, padre, se lo prometo. Y gracias por confiar en nosotros. Bueno, me voy con mi tía. Nos vemos mañana. Carlitos. Chicles, acompáñala. ¡Salud, Lorenzo! Esta comidita estuvo muy buena, Eleazar. Muchas gracias de mi parte y de mis muchachos. Solo me preocupa una cosa, Soledad es muy rencorosa. Ahora que su hijo vaya con el chisme, vaya a querer vengarse. Ricardo, yo pienso igual que tú. Pero mira los muchachos, ni modo que los distraigamos, están celebrando su victoria. Sí, Lorenzo es muy bueno. Me recuerda mucho a su padre. Era muy aventado y no medía el peligro. Pero este cabrón es mejor. Lo hace ver muy sencillo, pero no sé si pueda con el nene. Por supuesto que va a poder. Pues va a poder, compadre. Lo trae en la sangre. Además, el Ruco y el Roger dijeron que se lo iban a llevar al norte. Pero están pegados conmigo viendo lo de las montas y lo de la fiesta del pueblo. Eso sería muy bueno para que se aleje de los problemas que hay aquí. Ay, ¿pero por qué tiene que irse? ¿Por un problema? ¿O qué? ¿De qué me estás hablando? Pues este cabrón trae una razón clavada en el corazón. Se trata nada más y nada menos de la hija de Soledad, Mari Carmen. ¿De verdad? No lo puedo creer. Pues por eso lo odian tanto. Mari Carmen es el tesoro más preciado de mi compadre. Este muchacho se está metiendo entre las patas de los caballos ahora. Una vez lo sorprendieron platicando fuera de la iglesia. Si no hubiera sido por el Padre Jesús, se agarran a golpes esos güeyes. Lo peor es que Mari Carmen siente lo mismo por Lorenzo. Y se han visto varias veces con la ayuda de otras personas, incluyendo Padre Jesús. Vaya, ahora entiendo por qué tanto odio hacia el muchacho. Sí, además, Lorenzo le ha ganado todos los jinetes de Soledad. Por eso le pagaron al chivo el año pasado para que fuera a aflojar el pretal y el nene casi lo mata. El año pasado, todos perdimos algo. Lorenzo cayó en el hospital. Yo perdí al nene. Al chivo lo cacharon vendiéndose por unos pesos. Lo bueno es que Roger se dio cuenta. Pero yo tuve que irme a Estados Unidos y no me di cuenta y pues no pude hacer nada. Perdón. Yes, Mr. Jones. Hello. Lord, I can pray for you. Yes, tell me about it. Salud por mi compa el borrache. Salud. Salud. Salud, así es, Lorenzo. Te la rifaste. Ese pinche diablo. La neta, sí estaba muy cabrón. Eres un chingón, mi Lorenzo. Mi Lorenzo, la neta eres muy bueno. ¿No has pensado ir al norte a buscar suerte? La neta, sí, Lorenzo. Puedes tener muy buen futuro por allá. Y además, se gana muy bien, ¿eh? Sí lo he pensado, pero hay algo que me agarra de una pata aquí, mi Roger. En mi corazón no hay lugar para otra mujer que no sea Mari Carmen. Todos sabemos que desde morro estabas enamorado de Mari Carmen.
Lástima que su familia no quiera un pinche guarache para su linaje. Bueno, muchachos, ya comieron rico, ya tomaron sus cervecitas, pero hay que ir a descansar. Acuérdense que las competencias de montas son en 2 días y empieza la feria del pueblo también. Y van a venir vaqueros muy buenos, no tan buenos como ustedes, porque confío. Pero sí, de verdad, cuídense, ya hay que ir a descansar. Así es, no lo quiero borrachos, metiéndose en problemas. Mañana es la revisión final. Y va a estar el presidente municipal, don Ricardo, don Eleazar y Soledad. Y unos empresarios gabachos que vienen por aquí a hacer negocios. Así es que no quiero verlo en problemas, ¿entendido? Sí, sí, señor. Señor. Oiga, pa, tenemos que llevar unas cosas para la iglesia, para terminar los arreglos, ¿qué no? Sí, tengo entendido que este caballero los va a llevar, porque se puso de acuerdo con el Padre Jesús. A las 2 de la tarde, ¿cierto? Sí, patrón. Mañana a la 1 aquí estaré para cargar y llevar las cosas. Muy bien. Aquí Fernando me va a prestar la camioneta. ¿De verdad? Y me la regresas en buen estado. Que no es un pinche toro, cabrón. ya vais a dormir, ya vais a dormir. Hasta luego, nos vemos. Por más rico. Bueno, ma, pues ya me voy. Dale, pues, hijo, que te vaya bien. Ahí dice al Padre Jesús que al rato nos vemos por allá. Está bien, mamá. Su bendición. Que Dios Padre te acompañe y te traiga con felicidad a casa. Hasta luego, mamá. Que te vaya bien. Mi amor, te he extrañado muchísimo. Ya quería verte. Yo también, mi amor. ¿Te entregaron mi carta? Sí, me encantó leerla. Yo también te amo. Llegué un poco más temprano para esperarte, ya que mi mamá y mi hermano se fueron con el presidente al recorrido y mi tía está ocupada. Así que tenemos un momento para nosotros. Mari Carmen, ¿dónde estás? Sí, tía, acá estoy en la parte trasera con Lorenzo. Ayer platicó el padre con mi tía y ya nos dio su permiso para ser novios. Ah, pero eso sí, no quiere problemas con mi hermano y vas a tener que trabajar y dejar de tomar. Hola, tía. Buenas tardes, señora Sandra. ¿Qué están haciendo? Aquí descargando unas cosas que mandó don Eleazar. Ya cambió esa cara, hombre. Gracias por su voto de confianza. Yo le prometo amar y respetar a su sobrina y no meterme en problemas. Mira, Lorenzo, ella es mi mayor tesoro. Solo quiero verla feliz. Si es contigo, pues no me opongo. Sé que ella te quiere y solo ha dicho cosas buenas de ti. Quiero confiar en su criterio, así es que no me decepcionen. No quiero nada de borracheras, ni amigas, ni pleitos. Ah, y no quiero verlos besándose por acá, por la parte trasera de la iglesia. Tía. ¿No, hombre, cómo cree? ¿Qué? ¿Creen que me chupo el dedo?
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor presidente. Como ya saben, hoy va a ser nuestra última junta. Mañana ya es la fiesta del pueblo y no queremos contratiempos de ninguna manera. ¿Cómo vamos con las compras, señor? Todo listo, Ricardo. Ya se compraron todas las bebidas necesarias y de los permisos, no se preocupe, todo está en orden. Perfecto, qué bueno. Ya se instalaron los puestos y se está preparando la comida que se va a vender mañana. Ya estamos listos. Excelente, después les doy una vuelta para chequear. Ahora vamos con el tema de la iglesia. ¿Cómo va todo, padre? Excelente, todo listo. Nada más voy a arreglar unos últimos detalles. Y gracias a la familia de doña Soledad, todo va muy bien. Gracias, señora Soledad, por todo su apoyo. Muchas gracias. De nada. ¿Eso quiere decir que ya se va, padre? Si ya no me necesitan, me retiro. Padre, que lo lleve mi hijo. Él va para allá. Gracias, Soledad. Vámonos, ahijado. Pues vámonos, padrino. Bueno, pues con permiso, que pasen buenas tardes. Que les vaya bien. ¿Y tú qué fregados haces aquí, cabrón? Julio, estás en la iglesia, respeta. Perdón, tía. Perdón, padrino. Pero es que no esperaba ver aquí este guarache. Lorenzo, se llama Lorenzo. Muchachos, no quiero que se peleen, y mucho menos aquí en la iglesia. Ey, ahijado, respeta, por favor. Se llama Lorenzo. Nada de guarache. Pero, padrino, ¿qué está haciendo aquí este con Mari Carmen? A ella no la tocas. ¡Julio, ya! Mira, Julio, Lorenzo es el único que ha querido ayudar con los arreglos de la iglesia. Todos los hombres piensan que eso es cosa de viejas. Nadie ayuda así. Yo se lo pedí. Mira, Julio, quiero que sepas una cosa. Lorenzo tiene mi permiso para andar con tu hermana. No, tía. Esto yo no creo que le vaya a gustar a mi madre. Mijo, eso no te corresponde decirlo a ti. Así que nada de comentarios a tu madre. Cuando sea necesario, ellos hablarán con tu madre y tendrán mi apoyo, ¿entendido? Sí, tía. Ahora, Julio, quiero que me lleves al rancho a traer unas cosas que me faltaron. Y ustedes dos se quedan aquí a ayudar al padre a terminar. Sí, tía. Sí, hija, ve, yo me quedo con ellos dos a terminar. Está bien, padre. Vámonos. Esto no se va a quedar así, guarache. ¡Julio! Cálmate, cálmate. Ya, tranquilo, amor. Mi tía hablará con mi hermano. ¿Pero qué pasó si ustedes eran amigos? Mira, honestamente, les gané en unas montas. A él y al sobrino de Don Beto, el cantinero. Uh-huh. Apostamos dinero y les gané. Luego vino lo del nene. Tu madre y Don Eleazar apostaron el animal, pero cuando lo monté, el pretal estaba flojo. ¿Tú sabes de esa monta que casi me mato? Duré 30 días en el hospital. Mi pobre madre por poco se muere del susto. Sí, lo recuerdo. Y sufrí mucho. Fui a visitarte a pesar de los regaños de mi madre. ¿Sabes? Mi hermano Julio estaba muy espantado con lo que sucedió. Él estaba conmigo ese día y no bajó a los cajones. Cuando regresé del hospital, me preguntó por ti y sintió alivio cuando le dije que te estabas recuperando. Mi hermano no es malo. Simplemente, mi mamá lo está presionando mucho desde que falleció papá. Mira, amor, yo sé que hay mucha mala sangre por todo lo que ha pasado. De hecho, hace poco tuvimos una pelea, pero por ti soy capaz de olvidar todo y empezar de nuevo. Sí, supe que te peleaste con mi hermanito. Fue porque amenazó al Junior y porque le dije que si me la partía, valía la pena porque te volvería a ver. Solo por eso te perdono.
Pero eso sí, te seré muy clara ahora. Sé que te gustan mucho las montas y yo no me opongo a eso. Pienso apoyarte, pero eso sí, no quiero más borracheras, pleitos y mucho menos apuestas. Si tú de verdad quieres algo serio conmigo, esas son mis condiciones. Por ti lo que sea, mi amor, te amo. Par de torpolitos, ya déjense de abrazos. Pónganse a trabajar, si no, no vamos a terminar hoy. Está bien, padre. ¿Cómo vamos con el tema de seguridad? Todo bien, jefe. Todo estuvo muy tranquilo, pero hubo un pequeño desentendido ayer en Los Rosales. Y todo por una monta. Pero todo bien. Sí, escuché algo de eso. Y quiero ser muy claro. Qué bueno que se fue el padre para hablar fuerte. No voy a permitir ningún desmadre. Ya di instrucciones al jefe de policía para que pueda arrestar a cualquier persona que esté cometiendo algún desmadre. Sin importar hijo de quien sea. ¿Entendido? Te dije que algo así podía pasar. Por eso yo quería organizar todo y tener el control garantizado. Y yo te dije que no. Todos del pueblo tienen derecho a participar. Sí, mejor que cada quien se haga responsable de lo que le toca. Porque el año pasado, ¿se acuerda? Como que las cosas no salieron muy bien, se echó a perder el evento, no sé por qué. Sí, el año pasado pasaron muchas cosas. Y este año no se van a volver a repetir. Hasta el gobernador me llamó la atención. Y esto no va a volver a suceder. Te digo que si quieres que todo salga bien, yo me encargo. Mira, comadre, encárgate de lo que te toca a ti. El año pasado te tocaron las montas, y muy padre, ¿no? Pero este año, ¿quieres otra vez que te toquen las montas? ¡Ya, basta, por Dios! Siempre quieres manejar todo a tu antojo. Estamos cansados con tú y tus trampas, ¿verdad? Tú no tienes que decirme qué hacer. Estás molesto porque te gané al nene. Ya supéralo. Aprende a perder. Ya, señores. Aquí tenemos visitas. Y ellos no quieren mirar estos espectáculos. Perdón. ¿Perdón? Por eso los dejé hasta el final. Todo el año ha sido de problemas y pleitos. Ya basta, señores. Y de una vez les digo, el resultado de las apuestas se va a pagar, terminando las montas, y no quiero reclamos de ninguno. Y lo más importante, no quiero trampas. Y para eso, Roy y Zuko se van a hacer cargo de todo. Y por cierto, ellos han sido recomendados por nuestros invitados de honor. Gracias, señores, por invitarnos a sus fiestas. Nosotros vinimos representando a un grupo de inversionistas que nos interesa la ganadería. No nos interesa sus problemas internos. Lo que nos interesa es hacer negocios honestos y sin trampas. Porque si no es así, nos vamos para otro lado. They're right. Señores, we came to ver excelentes ejemplares en Jalisco. But nos dijeron que por estos rumbos también había ganado excellent. And we came to see. Aquí van a encontrar excelentes ejemplares para sus socios. Ya lo vieron aquí con mi comadre Soledad en su rancho. Pero más tarde quiero que vayan al mío para que vean lo que tenemos allá. Ya no es necesario que vean más. Con lo que tengo en casa es suficiente. Es lo mejor de todo el estado. Será un gran honor visitarlo. Me han dicho que tiene un gran ejemplar, que es muy bueno para la cría y también para las montas. Sí, me lo traje de Jalisco y es una verdadera chulada. No hay nada mejor que el nene. Ustedes lo vieron y lo saben. Oh, yeah. El nene es impresionante. But not is the only one. Nosotros venimos a ver a todos los ganaderos de la región. Si quieren perder su tiempo, está bien. ¿Qué pasa, comadre? ¿Acaso le tiene miedo al diablo? ¿Quieres perder otro animal? Me pareció escuchar como que usted quiere una apuesta. Le entro. Animal contra animal. El nene contra el diablo. Al primero que tire el animal, lo gana todo. ¿Qué hubo? Va, ya está. Cerrado. Pues está hecho, señores. Todos aquí somos testigos de la apuesta.
No quiero problemas, no quiero pleitos, porque el jefe de policía ya tiene instrucciones de arrestar a cualquier persona que cometa algún problema. ¿Entendido? ¡Pártele su madre! ¡Esto es lo que te pasa por andar de chismosa con tu primo! ¡Le dijiste lo de las putas montas! ¡Yo no fui! ¡Yo no le dije nada! ¡Yo no fui! ¡Pues entonces por joto, pa' lo que me cagan! ¿Por joto? Por ayer bien que la gozabas, que hasta casa me querías poner. ¡Cállate! Y te querías casar conmigo. ¡Cállate, pinche joto! ¿Qué hiciste, Roja? ¿Qué pasa aquí, Lorenzo? Por favor, pide una ambulancia, un doctor. La Roja se ve muy mal. En estos momentos no hay ambulancias. Se fueron a atender un accidente en la carretera. Pues hay que llevarla al hospital. Pero si quieres lo llevamos en tu camioneta o en la patrulla. ¿Y qué va a pasar con estos? No te preocupes, Lorenzo. Ya viene el apoyo por ellos. Aquí lo importante es llevar a la Roja al hospital. Está bien, ayúdame. Vamos. Vámonos. Lo golpearon. Viene muy mal herido. Vengan por aquí, deprisa. Síganme. Mira, Lorenzo, aquí lo van a atender bien. Avísale a sus familiares. Y necesito que vayas a dar tu declaración de lo que miraste. Me acaban de informar que el Víctor anda diciendo que tú golpeaste a la Roja. Y que ellos la defendieron. Cabrón. Así no puedo hacer nada. El jefe los quiere a todos. Pero Martínez, esos cabrones fueron los que atacaron a la Roja. Ella es mi compa. Además es prima del Fer. Pues yo lo que vi, que se estaban peleando. Y la Roja estaba en el suelo. Cabrón, yo solo llegué a ayudarle. Iba a dejarle la camioneta al Fer. Venía de la iglesia. Pregúntale al padre Chuy. Lorenzo, yo te creo, güey. Pero el jefe dijo que todos. Además, don Juliano ya dio la orden en la mañana que todo el que busque broncas o pleito va a ir para adentro. ¿Qué pasó, Lorenzo? Nos avisaron que golpearon a la Roja, que la trajeron aquí al hospital. ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi primo? La golpearon esos cabrones. Señores, silencio, por favor. Este es un hospital, no una cantina. Se lo dije que no se fuera con ese cabrón. Ya estaban muy tomados. ¿Con quién, don Beto? Con ese pinche Víctor. Llegó con dos cabrones después de la cara de ayer. Llegaron bien encabronados porque perdieron la apuesta de ayer. Y Julio les dio una pinche buena regañada. Mira, Lorenzo, acompáñame. Ya escuché lo que dijo don Beto. Que se quede con los muchachos. Voy a mandar a alguien para que tome la declaración cuando despierte la Roja. Espérate tantito, no seas cabrón. Solo espera que nos digan cómo está la Roja. ¿Cómo está mi primo? Mire, la condición de su amigo es delicada, pero no es grave. Recibió varios golpes en la cabeza y está inconsciente. Tiene algunas costillas fracturadas, algunos hematomas, pero se va a poner bien. Una pregunta, Anita. ¿Crees que pueda declarar o por lo menos decirnos quién la atacó? Por el momento está sedado y no creo que pueda hablar por algunas horas. Pero se va a poner bien, ¿verdad, doctora? Es muy pronto para decirlo, pero yo pienso que sí. Muchas gracias, Anita. Te lo encargamos mucho a la Roja. La verdad es a toda madre y es nuestro compa. No se preocupen, chicos. Todo va a estar bien. Ánimo.
Gracias. Pues ya escuchaste, Lorenzo. Vámonos. Ve, Lorenzo. Yo me quedo con Fernando. Ya con lo que dijo don Beto, es muy probable que te dejen salir sin broncas. Aparte, tienes que dar tu declaración para que esos pinches ojetes ahí se queden encerrados. Vamos. A ver, Martínez, ¿por qué te tardaste tanto en traer a Lorenzo? Nos quedamos esperando el reporte médico de La Roja, jefa. ¿Y cómo está él? Delicado, pero está estable. A ver, Lorenzo, tengo tres cabrones que te acusan de haber golpeado a La Roja. ¿Que ellos la defendieron y los golpeaste a ellos también? A ver. Yo iba a dejarle la camioneta al Fer. Estuve toda la tarde en la iglesia con el padre Chuy, con doña Sandra, Mari Carmen. Cuando pasé por la cantina escuché los gritos de La Roja que pedía ayuda y me paré a ver qué pasaba y miré a esos tres pendejos que la estaban golpeando y pues tuve que defenderla. ¿Cómo te enteraste, Martínez? Pues Crescencio, el otro mesero, nos llamó que había escuchado gritos atrás de la cantina. ¿Y viste quién le pegó al muchacho? No lo sé. Cuando llegamos Lorenzo estaba cubriendo a La Roja y el Víctor estaba tirado y otros dos ahí. Necesitamos saber qué pasó. Aquellos tres te acusan a ti y tú dices que fueron ellos. Pues entonces nadie vio lo que pasó. Jefa, don Beto el cantinero dijo que él La Roja se fue con el Víctor y otros dos. Pero no sabemos quién lo agredió hoy, ¿verdad? No. Ahí está la chingadera. Y como están las cosas en el pueblo, no los voy a soltar. Para que se vuelvan a pelear, necesito que La Roja nos diga quién lo agredió. O que venga un testigo como Crescencio y nos diga realmente qué pasó. Pero mientras, te quedas ahí. ¿Ha chingado y yo por qué? Si yo solamente le ayudé a La Roja. Además, yo mañana tengo monta. Don Eleazar me pidió que le montara al nene. Lo siento, Lorenzo. El presidente municipal dio órdenes explícitas que no quería estas broncas en el pueblo. Hasta no saber qué pasó realmente, te quedas ahí adentro. Si La Roja despierta y dice algo, pues... bien. O si viene Crescencio y dice realmente lo que pasó, te soltamos. Mientras, vas a pasar la noche aquí. Modo, Lorenzo. Vamos. ¡Ya sácanos de aquí, cabrón! ¡Nosotros no hicimos nada! ¡O ese culero! ¡Cállate, pinche chivo! ¡Ya cállense, cabrón! ¡Porque eres un pinche baño de agua fría! ¡Muy chingón! ¡Y tú, culero! ¡Me la vas a pagar, cabrón! ¡Nomás que salga de aquí, cabrón! Lorenzo, ya despierta, ya te vas. ¿Qué? Sí, La Roja despertó y confirmó que el Víctor y sus amigos fueron los que la atacaron. Que para que no se diera cuenta la gente que habían estado juntos. Si es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe. Y también declaró Crescencio. Y vio cuando le pegaron y que tú la defendiste. Pero luego le dio miedo y se fue para la casa. Después de llamarnos. Hasta que el Huicho y el Fer fueron por él para que declarara. ¿Y quién crees que vino? ¿Quién? Mari Carmen y su tía. ¿Mari Carmen? Sí, y Julio. Con el padre Chuy. Que para confirmar que tú hubieses estado ahí ayudándolos. ¿Y por qué no me dijeron nada? ¡Chinga! ¿Y qué dijeron o qué? Pues lo que te digo, cabrón, ya despierta. El Julio corrió hasta el Víctor. Al Vicente lo regañó por traer a esa gente. Vine a verte, pero estabas bien dormido. Maricano me pidió que te sacara.
pero el jefe se fue y no hubo quien me autorizara tu salida, hasta que por fin la localizaron en su casa. Don Eleazar fue el que llamó. Los muchachos fueron por ella, para que firmaran tu salida. Bueno, lo demás es historia, y eres libre. Vámonos. Y no andes de cabrón ya. ¿Y estos qué? Estos se van a quedar aquí por muy buen tiempo. Vámonos. ¿Y estos qué? ¿No se quisieron ir? ¿Que te iban a esperar? ¡Ole, compas! ¡Ya me soltaron! ¡Vámonos! ¡Hasta que por fin, hijo! ¡Vaya, cabrón! Pues vamos a la casa a dormir unas 2 horas para irnos al pinche jaripeo. Pues órale, porque empieza a las 2 de la tarde. Vámonos, aquí se duerme re feo. Se duerme re feo, pero roncas bien bonito, güey. Hey, Lorenzo. Antes de que te vayas, pasa a ver a tu jefecita. La doctora Anita me comentó que fue al hospital. Gracias, Martínez. Yo sé que tú solamente cumplías con tu deber. Ya sabes, Lorenzo. Cuídate mucho. Nina, Nina, ya vengo. Mijo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Estos vinieron a decirme que estabas en la cárcel. Tranquila, jefa. No pasa nada. Todo fue una confusión. Yo fui a buscarte al hospital porque me dijeron que allá andabas. Ya me contaron que ayudaste al primo de Fernando y por eso te llevaron a la cárcel. Pero cuéntame, ¿qué pasó? Pues sí, jefita. Le estaban golpeando muy feo y tuve que ayudarlo. Pero en eso llegó la policía y nos detuvieron a todos. Pero ya se aclaró todo. Perdón, jefa, por preocuparla tanto. Ya sabe que la amo. Lo bueno que ya están aquí. Ahorita les preparo algo de desayunar. Porfi, jefa. Pero antes déjenos dormir tantito. Pasamos toda la noche en la comisaría y estos también estuvieron conmigo, hasta mi padrino. Sí, por favor, Mari. Solo déjanos descansar un ratito. Hoy tenemos que ir a ayudarlo de la fiesta del pueblo. Pues ándenle, pasen a descansar, mientras yo les preparo algo muy rico. Sí, jefita, unos chilaquiles súper poderosos. Nadie los hace mejor que usted. Y por ahí, un cafecito de olla, jefa. Así como me gusta. Ya sabe que usted es la mejor. Órale, cabrones, si no es un restaurante. Recuerden que tenemos que estar a las 12 en Los Rosales. Déjenlos, Carlitos. Esos muchachos son como mis hijos. Yo los quiero mucho. Nunca han dejado a mi Lorenzo solo. Ahora sí, muchachos, váyanse a descansar. A ti ahorita te preparo tus chilaquiles y a ti tu cafecito. Vamos, pues. Vamos, gracias. Y tu hijo, ve a tomarte un baño. Sí, mamá. Chicle, tome un agua o algo de tomar, hijo. Porfa. Mijo, ve a hablarle a los muchachos que ya son las 11. Que ya están listos los chilaquiles. Que se vengan a desayunar. Sí, nena. Gracias, mi chicle. Gracias, jefa. Doña Mari, estos chilaquiles le quedan poderosísimos.
¿Y el café? No se diga. Qué bueno que le gustó. Gracias. Ay, muchachos, cómo les encanta meterse en problemas. No se preocupe, Mari. A estos chavos los traigo a raya. Por cierto, Carlitos, se los encargo mucho. No vaya a dejar que se suban a ningún toro de esos. No vaya a ser que me le pase algo. No se preocupe, doña Mari. Si a este no le pasó nada cuando se le cayó de chiquito, ahora menos de un toro. ¿Eso crees tú? Míralo cómo quedó. Ya me tenías preocupado. Estamos. Ahí tienen los gringos, ándale. Buenas tardes. Una disculpa por haber llegado hasta esta hora. ¿Estás bien? Estamos al 100. Anoche estaba con los gringos y por eso no pude mandarte al abogado para que te sacara. No se preocupe, con la llamada que usted le hizo a Sánchez, con eso bastó para que me soltaran. Y aquí estamos para lo que usted guste mandar. No es que te quiera meter presión, pero estamos jugando el todo por el todo. El nene contra el pinche diablo. Una sola monta. El que caiga pierde todo. Híjole, pues, no estamos al 100. ¿Cómo que no estás al 100? ¡Estamos al millón! Al mendigo. Cuídate mucho, confío mucho en ti. ¿De acuerdo? Vas a poder hacerlo. Te estaban buscando atrás del rodeo. Con permiso. Chicles, vengas para acá. Lorenzo, necesito hablar contigo. Tú dirás, Julio. Mira, yo no tuve nada que ver con la madriza que le pegaron a la Roja. De hecho, yo ya despedí a mis hombres que lo chingaron. Van a pasar un buen rato tras las rejas. Sí, ya me lo dijo Martínez. Y muchas gracias por lo que dijiste en la comisaría. No te preocupes. Yo ya hablé con mi hermana Mari Carmen y con mi tía. Yo ya no me voy a meter en sus broncas. Pero una cosa sí te digo. Necesito que me la respetes. No se diga más. Te prometo respetarla y cuidarla con mi vida si es necesario. Eso, chingao. Ánimo, cuñado. Mi amor, qué valiente lo que hiciste por la Roja. Gracias, amor. La Roja siempre ha sido ley con nosotros y no era justo que le estuvieran pegando así. Ok, pero ya, basta de hacerte el superhéroe, ¿eh? Que yo te quiero para mí solita. Te lo prometo. Quería darte las gracias por lo que hiciste por mi mamá. No es así como quería conocer a mi suegra. La miré muy angustiada. Solo la calmamos mientras la llevábamos a su casa. Muchas gracias, amor. Pero ya tengo que prepararme. Y por favor, échame porras. Cuídate. Cuando regreses, te tengo una buena noticia. Vamos, Lorenzo. Que se nos hace tarde. Hermanito, vámonos. Let's go.
Nosotros los jinetes no te pedimos imposibles. Solamente te imploramos para que nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que tú quieres vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos. Señor, te pedimos humildemente para que cuando llegue el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todas las espuelas aflojen y nuestros brazos no soporten el pretal, el chicoteo de un último reparo, la gente, los ganaderos y la música callen como hasta ahora. Y tú nos llames contigo, allá, donde todas las tardes y noches serán de triunfo y gloria para nosotros. Señor, nos digas, da la puerta, fuera capas, fuera gente, vengan los cabezales, mis valientes, que tu monta la he dado por buena. Amén. Haciendo su rol se presenta ante ustedes una magnífica bestia de más de media tonelada. Ha tumbado a los afamados jinetes y hoy está aquí traído desde tierras tapatías, donde ha dejado a muchos lesionados el pinche diablo. ¡Un torazo de respeto, señores! Y para hacer esto más emocionante, las dos montas finales van con la apuesta de por medio entre Don Eleazar de Rancho La Plata, que presenta el pinche diablo. Contra Doña Soledad del Rancho Los Arcos, que presenta el Nene. El tiro es derecho. Quien dure más sobre el lomo del animal se lleva todo. ¡Ánimo, vaqueros! Ahora el valiente que le sale al paso al mismísimo diablo, traído exclusivamente para esta monta desde Monterrey, Nuevo León, el gato Jacinto Garza. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Cómo que el gato? ¿Qué está pasando? Una disculpa por este movimiento a última hora. El jinete que tenía para la monta tuvo un accidente. Y como la regla dice que solo así puede cambiar uno de jinete, tuve que mandar traer inmediatamente al gato. Espero que esto no afecte la apuesta con mi compadre Eleazar. Comprenderé si se retira de la apuesta. No, no nos retiramos de la apuesta sigue en pie.
pero con una pequeña condición, comadre. Si yo gano, no solamente me llevo los ejemplares, sino que tú le darás permiso a tu hija de que salga con mi jinete Lorenzo. ¿Estás loco? ¿Apostar a mi hija? Nunca. ¿Eso no estaba en la apuesta? Ah, comadre, pues yo... ¿Qué le digo? Entenderé si se quiere retirar de la apuesta. Sí, mamá. Vamos a ganar. Acepto. ¡Eso, chingado! Valiente jinete que tiene cuentas pendientes con el nene y que me dice que le quitó el invicto hace poco en una pala al mismísimo pinche diablo del Rancho Las Platas, Lorenzo Jiménez, el guarache. El guarache se enfrenta al nene y se va a destrozar. Hijo, felicidades. Sabía que lo lograrías, condenado. Eso, vientos. Compadre, ya ordené que le llevaran al nene. Soy de palabra y lo cumplo. Gracias, comadre. Es un placer seguir haciendo negocios con usted. Muchacho, en realidad eres muy bueno. Tengo que felicitarte. Como ya le dije a mi compadre, yo tengo palabra. Tienes mi permiso para andar con Mari Carmen, pero eso sí, me la cuidas y me la respetas. Gracias por sus palabras, señora. No la voy a decepcionar. Yo le prometo que la voy a cuidar como a mi vida. Nos ganaste a la buena, Lorenzo. Thank you.
canción para mi jefe.